Alberto y Javier, ocupad vuestros puestos. El tema de la primera ronda de preguntas es actualidad. Vuestro tiempo es de 1 minuto en el cronómetro. Tenéis 3 comodines cada uno. En el sorteo previo ha perdido Alberto, por lo tanto para ti es la primera pregunta. Y el tiempo empieza a correr ya. Alberto, ¿qué tren de alta velocidad español estuvo cortado en febrero por la caída de una grúa? A ver. Correcto. Javier, parentesco que une a Fidel Castro y Raúl Hermanos. Castro. Correcto. Alberto, ¿qué humorista ha rechazado el micrófono de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión? Juan de Bolonia. Buenafuente. Alberto, ¿en qué fecha se celebra el Día de la Mujer Trabajadora? Paso. 8 de marzo. Alberto, ¿con qué otro actor formó Robert Redford un dúo de galanes que volverá al cine con Chris Columbus? Paul Newman. Correcto. Javier, ¿en relación con qué problema ecológico se convocó un apagón global? El invernadero. Correcto. Alberto, ¿qué jugador del Milán lleva el dorsal 99? Acá. Ronaldo. Alberto, ¿qué presidente aparece en la nueva moneda de dólar estadounidense? George Washington. Alberto, ¿en qué ciudad aragonesa se celebró la conferencia sectorial? Correcto. Javier, ¿dónde se ha celebrado el último All-Star Game de la NBA? Las Vegas. Javier, personalidad que entregó el 10º Premio Nacional Joven Empresario. Príncipe de Asturias. Javier, ¿quién es el personaje de Friends que tiene una serie propia ahora en emisión? Joey. Correcto. Alberto, ¿en qué centro penitenciario ingresó Farruquito? A la orilla de la Torre. Sevilla 2. Alberto, ¿sobre qué dictador trata la película El último rey de...? Idi Amin Dada. Correcto. Javier, además del Manchester United, ¿qué otro equipo de la ciudad juega la Premier? Manchester City. Correcto. Alberto, actual presidente de Nicaragua que fue el líder del Frente Sandinista de Liberación. Correcto. Javier, ¿en qué ciudad se celebrará este mayo el Festival de Eurovisión? Gotemburgo. Helsinki. Javier, ¿cuántos años cumple este año la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión? 22. 10. Javier, autor de los frescos aparecidos en un cine de Nueva York recuperados por la Universidad de Cantabria. Luis Quiñonero. Quintanilla. Javier, ¿qué tipo de cetáceos se han descubierto recientemente en las costas de Italia? Cachalotes. Javier, ¿quién es la actual esposa de Jesulín de Ubrique? Campanario. Correcto. Alberto, nombre del actor protagonista de la serie House. Correcto. Javier, ex cantante de Gabinete Caligari que ha grabado un disco en directo. Paso. Jaime Ruta. Javier, ¿a qué compositor de cine homenajean en un disco Springsteen, Metallica y Celine Dion, entre otros? Para ti es la primera pregunta. Y el tiempo empieza a correr ya. Javier, 777 más 777. 1544. 1554. Javier, comenzamos el refrán que termina en "no hay pan negro". A buen hambre. Correcto. Alberto, según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es campeón? Aguda. Correcto. Javier, di 915 números romanos. CM... XV. Correcto. Alberto, separa al autor de su obra. La metamorfosis, Franz Kafka. Correcto. Javier, en retórica figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello. Correcto. Alberto, ¿de qué 2 palabras proviene el compuesto ofimática? Oficina informática. Correcto. Javier, 2 elevado a 9. 128. 512. Javier, ¿qué número de 3 cifras cumple la condición de que el producto de dichas cifras es igual a su suma? 222. 123. Javier, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado menos 1. 17. 80. Javier, ¿cuántos kilómetros recorre un inglés en 17,36 millas? 10. 28. Javier, ¿a qué persona pertenece la forma verbal atrapar? Tercera del plural. Correcto. Alberto, obtiene el área de una oficina que mide 12 metros de largo y 60 metros cuadrados. Alberto, ¿qué figura retórica encuentras en este verso de Rubén Darío? Ya se oyen los claros clarines. Validación. Correcto. Alberto, 145,6 más 152. Comodín. Paso. 297,6. Javier, 9,6 menos 6,9. 2,7. Correcto. Alberto, has ganado esta prueba y conservas 33 segundos, 75 centésimas para la ronda final. Alberto y Javier, ocupad vuestros puestos. El tema de la tercera ronda es cultura general. Los dos tenéis 1 minuto de tiempo en vuestro cronómetro, más lo acumulado en rondas anteriores. Alberto, en total has acumulado 45 segundos, 66 centésimas, y tú, Javier, no has acumulado tiempo. Alberto, te queda 1 comodín. Javier, dispones de 3 comodines. Javier, tú has perdido la ronda anterior. Por lo tanto, la primera pregunta es para ti. Y la cuenta atrás comienza... ya. Javier, unidad monetaria de Chile. Peso. Correcto. Alberto, ¿qué nombre reciben los seguidores de Carlos María Isidro de Borbón? Carlistas. Correcto. Javier, ¿en qué año desaparece el Imperio Romano de Oriente? 476. 1453. Javier, ¿en anatomía qué es el menisco? Un hueso. Un cartílago. Javier, ¿nombre del director de Alguien voló sorprendido del cuco? Fino Forman. Correcto. Alberto, ¿nombre del pintor esposo de Frida Kahlo? Jordi Brau. Correcto. Javier, ciudad catalana donde está la Torre Agbar. Barcelona. Correcto. Alberto, ¿de qué tipo de árbol existe un famoso ejemplar milenario? El drago milenario. Correcto. Javier. Javier, cadena montañosa marroquí donde está el monte Tigide. El Rif. Javier, nombre común de las especies de aves relacionadas con las gartas y los ibis. Zancudas. Correcto. Javier, ¿qué estilo efectista fue utilizado por Juan de Bolonia en el rapto de las Sabinas? Claroscuro. Manierismo. Javier, ¿qué nombre recibían los musulmanes que vivían en territorio cristiano durante la Reconquista? Correcto. Alberto, escultor griego que modificó las proporciones ideales. Lisipo. Alberto, ¿qué nombre recibía la plaza pública o mercado de todas las ciudades de la antigua Grecia? Ágora. Alberto, ¿cuál de las 7 maravillas del mundo fue destruida por los bárbaros? Correcto. Javier, formación calcárea cuyo nombre proviene de una región eslovena. Paso. Karst, Alberto, provincia española desde donde se establece oficialmente el nivel del mar. Madrid. Alicante, Alberto, resina fósil que destilan las coníferas usadas. Correcto. Javier, ¿desde qué siglo Gibraltar pertenece a Inglaterra? 18. Correcto. Alberto, ¿qué actor fue el primer James Bond? Sean Connery. Correcto. Javier, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Mercurio. Correcto. Alberto, pintor que realizó el guión de Un perro andaluz. Salvador Dalí. Correcto. Javier, torero al que daba vida a Adrián Brody. Correcto. Alberto, pintor impresionista valenciano que decoró la Hispania. Sorolla. Correcto. Javier, ¿quién es el autor de las aventuras de Huckleberry Finn? Correcto. Alberto, la isla canaria de la que proceden los majoreros. Lanzarote. Fuerteventura. Alberto, el director de la película Stromboli de 1949. Roberto Rossellini. Correcto. Javier, acrónimo con el que conocemos el Museo de Arte Moderno. Correcto. Alberto, ¿qué municipio de Ciudad Real posee el más antiguo corral de comedias de España? Correcto. Javier, idioma oficial de la República de Angola. Correcto. Alberto, ¿quién encontró? Arthur Evans. No, Henry Silverman. Alberto, ¿cuál es el tercer planeta desde el Sol? En la Tierra. Correcto. Javier, ¿quién ayudó a Teseo a salir del laberinto en un hombre de hilo?